Va a tocar que se vaya hasta allá. Yo no confío en esa bicha de la Daniela esa. Yo puedo ir, señor, pero usted no se puede quedar solo. Tranquilo, mío, no va a pasar nada. Espere, llamo otra vez, a ver. Ahora apagaron el celular. No váyase para allá, esto no me está gustando nada. Señor, pero prométame algo. ¿Ah? Que no va a salir de la casa. Tranquilo, no se preocupe. Pues Marcelo, ahí en la nevera está el juguito de mora que le gusta, se lo dejé preparado, si algo, y la pasta está sobre la nevera. Si necesita algo, me avisa, me llama. Tranquilo, mijo, vaya tranquilo. Dios lo bendiga. Así sea, mijo. Con permiso, señor. Titi, ¿qué hace ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Está bien o qué? Sí, estoy perfecta, vamos. ¿Y los escoltas? Ah, los escoltas, es que les regalé unas cosas y se quedaron allá repartiéndoselas. Me cierro la puerta. Venga, la ayudo. No, fresco, yo puedo. Más bien apúrese. Usted no me estará metiendo en problemas, ¿no, Daniela? ¿Problemas? ¿Problemas de qué, Titi? Si Marcial nos dio el permiso de venir acá. Eso espero, pues. Acá. ¿Es que lleva un muerto acá o qué? O lingotes de oro. Ojalá fueran lingotes. Más bien no pregunte tanto y camine. Gracias. Vale. Bueno, ya está todo. Ya. Nos vamos al hotel para que puedas descansar y mañana vamos a la embajada por las visas. ¿Y así de fácil? Sí. Ah, bueno, vamos a confiar en usted, ¿o yo? Sí, tranquilo. Bueno. Señorita, tenemos la tarde libre. Sí, señora. ¿Sí? Ay, pues entonces aprovechemos y vamos a Montserrat. ¿Pero usted quiere ir allá? Pues sí, ¿por qué no? Por eso que dicen que es mal agüero para las parejas. Ah, no, pero no tiene que escuchar las cosas porque ahí me dijeron que uno subía allá a esa iglesia y mire, vea. Se separa uno de la mujer. Ah, sí. ¿Y no le dijeron que el señor de Montserrat es muy milagroso? Ah, yo sí quiero ir. Quiero ir a hacer una promesa. Cuente. Ah, no. No, pero sí tiene que ir con usted. Cuente, cuente. Hágame un favor. ¿Será que esta tarde podemos salir del hotel? Sí, no hay problema. Lo que les vamos a dar es un número para que estén comunicados. Cualquier cosa que necesiten nos llama. Lo importante para nosotros es que ustedes estén bien. Ah, listo, 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 listo. Gracias ahí por el trato tan elegante, porque es que la vez pasada así como que nos trataron como... Eso fue historia patria, pues sí, ¿no? Pero no acuerda. Hace 20 años. No acuerda. Se va a cambiar copa. La veo muy contenta, muy sonriente. Claro, Titi, no es que logré recuperar casi toda mi ropa. ¿Ropa? Bueno, y algunas joyas, mis cosméticos, mis tacones, ay, la plancha del pelo, cositas de mujeres. De verdad. Cositas. Si te hago un favor, llévame al terminal de transportes. ¿De qué va para allá? No pregunte tanto, más bien lléveme. No, es que no me agarran de chofer, yo tengo cita con Gato Gordo. ¿A qué va? Titi, no nos vamos a demorar. Se parece tanto a su mamá. ¿Por qué lo dice? Por las mamacitas. Sí, las dos son mamacitas, los bizcochos. No. Por los calculadoras. ¿Y usted? ¿Usted es un ajedrecista o yo? Camina, a ver. Sacarte de aquí no depende de mí. Tú lo sabes. Además, tienes que ir a juicio. Tiene dos opciones. O convence al juez de que me ayude, o me ayuda a salir usted directamente. ¿Yo? ¿Cómo? Una fuga. Eso no se puede, eso es imposible.
Déjame decirte algo. Yo he sido directora de 3 penales. Y en 12 años no se me ha escapado ninguna reclusa. Y tú no vas a ser la primera. Qué ternura. Bueno, señora directora, entonces puede elegir. ¿Quiere que la regañen por inepta o que la juzguen por asesina? Sobornar aquí a un juez es muy complicado. Yo diría que es imposible. Además, nadie se atreve. Entonces hágalo usted. Debí suponer que eras una maldita alimaña. Menos mal se dio cuenta a tiempo, ¿cierto? Necesito salir de aquí ya. Dame, no sé, dame 2 días para ver cómo yo armo todo esto. Usted me cae bien. Le voy a dar un día. Pero es que una fuga no se puede armar de un día para el otro. Ya vengo, Titi. No se demore, ven. No me demoro, 5 minutos y ya. 5 minutos de una mujer, no vas a ver yo cómo es. Hágame un favor, ¿cuál es el bus que sale ahora? ¿Para dónde, señorita? No sé, el que salga ya, mejor dicho. El próximo que tenemos es para la ciudad de Cali. Bueno, venga, uno de esos. ¿Y si le digo que va para el infierno, qué? Pues me voy para el infierno, señor. Son 15. ¿Cuál es el bus? Bien, papá, hacia la sala de espera y ya le anunciamos la partida.